Shalom, shalom, mi amada familia, espero que estén bendecidos y en victoria. Hoy quiero hablarle a aquellas personas que están pasando por problemas, dificultades, desafíos. Yo le digo en una palabra, aprendizajes. ¿Por qué? Porque si vos me apoyás en lo que yo digo hoy y estás creyendo realmente en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si me estás siguiendo en estos pasos y estás de acuerdo conmigo, entonces entenderás que en Dios no hay un grado de injusticia y que todos sus caminos son perfectos. Si entendés esto, vas a entender que los procesos, pruebas o luchas, como vos le estás queriendo llamar, son nada más y nada menos que un aprendizaje para que puedas corregir ciertas cosas que tienes que corregir en tu vida personal para realmente elevar y acceder a nuevos niveles de conciencia, evolucionar y para que Dios te lleve a esas cosas que están preparadas para ti desde antes de la fundación del mundo. Esas bendiciones que están preparadas para ti desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Pero tienes que entender que Dios es justo. Y como dice en la Biblia que conoces, en Proverbios, capítulo 3, versículo 12, dice así: porque Jehová, dice, ¿sí? Yahweh, ¿sí? Hashem, al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. En una palabra, la verdad, la palabra castigar suena como muy fuerte. Pero si lo entendemos en un grado de padres o de madres, ¿sí? Cuando tenemos un hijo, lo que hacemos es corregirlo. Enseñarle realmente cosas que le pueden favorecer y ayudar en su evolución personal para llegar a alcanzar grandes cosas. Y lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Utiliza estos aprendizajes para que puedas evolucionar y entender el plan que hay desde la eternidad y que vino a tu vida y está solamente escondido dentro de ti. No es casualidad de que realmente hayas ganado esa carrera al óvulo de tu madre entre millones de espermatozoides. No es casualidad que hayas ganado y hayas llegado en primer lugar. Estás designado para realmente cumplir una tarea importante en esta tierra y te corresponde a ti y nada más que a ti redescubrir realmente eso que te llevará a la plena felicidad, encontrar tu diseño y tu asignación y el plan por el que estás aquí. Así que no te rindas. Esto es solamente un proceso y un aprendizaje por el que tenés que pasar para que sea como una catapulta y te lleve a niveles de bendición, niveles de conciencia y a la felicidad en todas las áreas. Hoy tienes que aprender y aceptar que hay cosas que las que estás pasando es para corregir cosas que tienes que cambiar. Y solamente tú y nada más que tú sabes qué es lo que tienes que cambiar íntimamente. ¿Cómo sabemos eso? Por nuestro nivel de conciencia. Porque nuestra conciencia nos dice o nos acusa qué es lo que realmente tenemos que cambiar por el conocimiento que tenemos, o de leyes espirituales, o de nuestra forma de ser personalmente. La conciencia te va a decir, la conciencia es una parte de ti que te va a guiar a qué tienes que cambiar y corregir, para luego que cambiarlo y corregirlo,
llevarte a todo eso que realmente Dios tiene preparado para ti. Mi amado y mi amada Esot, no te rindas. Esto es parte del aprendizaje, es parte de tu evolución personal para que realmente logres alcanzar lo que ya está predestinado para tu vida. Mi amada familia de Esot, los bendigo, declaro y profetizo que viene un tiempo maravilloso de despertar espiritual en tu vida, donde eso te llevará a cumplir todo aquello que ya fue planeado para ti y que realmente lograrás encontrar la felicidad que estás buscando. Shalom y bendiciones para todos.